Good night, students. Welcome to our first class for this week. We are going to begin with their knowledge about their profession. As you remember, the last class we learned some specific vocabulary about cables, really. Or the last class we learned about cable. Also, we can say another talk about this. Did you remember? Yes, no, wire, really, wire, also wire. Okay, we are going to continue, please, with this knowledge. Ready, ready, go. Bueno, en la anterior clase, como ya dijimos, estuvimos viendo este vocabulario técnico referido a cables, ¿no? A diferentes tipos de cables. Dijimos que un apelativo bastante común es el que utilizamos cable, que es bastante usual, pero vimos que también se podría utilizar el término wire, que en realidad significa alambre de manera específica, ¿no? Vimos diferentes tipos de cables. Today we are going to finish with this vocabulary. Hoy vamos a terminar con este vocabulario, and after we are going to continue with the next lesson, okay? Okay, ready, ready, go. I have to share my screen. What the hell? Okay. Okay, first we are going to reinforce its definition. Primero vamos a reforzar su definición. Pay attention, please. What is an electrical cable? What is an electrical cable? What does it mean? ¿Qué significa? ¿Qué es un cable eléctrico? ¿Qué es un cable eléctrico? And answer, what do you think that it is an electrical cable? ¿Qué piensan que es un cable eléctrico? A ver. Aquí nos dice, I am so tired. An electrical cable is an element manufactured and through to conduct electricity. Obviamente. Un cable eléctrico es un elemento fabricado y pensado para conducir energía eléctrica, ¿no? Y pensado para conducir o transportar energía eléctrica. Period, punto seguido. The main material which they are made is copper. Bueno, el principal material con el que están fabricados es con cobre. En entre paréntesis dice, due to its high degree of conductivity. Obviamente que sí. ¿Por qué le hacen con cobre? Aquí dice por su alto grado de conductividad. Por su alto grado de conductividad. Coma. Altog aluminium is also used. Altog its degree of conductivity is lower. It is also cheaper than copper. Pero también nos dice, aunque el aluminio también es utilizado, ¿no? Pero su grado de conductividad es inferior. Es también más barato que el cobre, ¿no? Es también más barato que el cobre, ¿no? O es más económico que el cobre. Next, parts of an electrical cable. Let me please. Sorry. Okay, very good. Partes de un cable eléctrico. Parts of an electrical cable. Partes de un alambre eléctrico. Ready? Go. Electric cables are made up of the conductor, insulation, and filler layer and a jacket. Each of these elements that make up an electric cable fulfill a purpose that we will know below. Bueno, vamos a ver qué partes tiene un cable eléctrico convencional, un cable eléctrico habitual, ¿no? Dice, los cables eléctricos están compuestos por un conductor, el aislamiento, una capa de relleno o cubierta, y una capa de relleno o cubierta, ¿no? Punto seguido. Cada uno de estos elementos que componen un cable eléctrico cumplen con un propósito que vamos a conocer
a continuación, o que vamos a conocer abajo o debajo, si ustedes gustan, ¿no? Ok. ¿Qué función cumple? A ver, the first part, electrical conductor. La primera parte del cable eléctrico. Dice conductor eléctrico, conductor eléctrico. What is this? The function for this electrical conductor. ¿Cuál es la función de este conductor eléctrico? It is the part of the cable that carries electricity and can be made up of one or more copper or aluminum wires. Bueno, ¿qué nos dice? Es la parte del cable que transporta la electricidad y puede estar constituido por uno o más hilos de cobre o aluminio. Hilos de cobre o aluminio. ¿Ya? Next. Insulation, insulation. This component is the part that covers the conductors. It ensures that the electric current does not escape from the cable and is transported from beginning to end by the conductor. Let me please. Could you translate this part? A ver si te vayan traduciendo ustedes por su cuenta, por favor, vayan traduciendo por su cuenta. Let me 5 minutes, please. Vamos, vayan traduciéndome estos dos parrafitos y vamos a hacer la comparación. Come on. Ready? Go. Come on, please. Translate, please, this paragraph. A ver, que alguien se anima a leer su traducción. Somebody. Come on, please. ¿Quién se anima a traducir? Vamos, vamos. ¿Quién se anima a traducir? Nadie. Ok, let me please. I have two classes too. Yo también tengo clases. Yo también me voy a conectar, pero no voy a estar tal vez pendiente. A ver, nos lanzaremos al éxito. Insulation, insulation. What is this insulation? ¿Qué significa insulation? ¿Se acuerdan? Ya vimos hace rato. Aislante, aislante. Really, aislante. Ok, aislante. Sorry. What is this? A ver, ¿en qué consiste este aislante? Let me please. Okay. This component is the part. Yeah, okay, we are going to continue. Okay. This component is the part that converts the conductor and ensures that the electric current does not escape from the cable and is transported from beginning to end by the conductor. Ya, este es el aislante. ¿Qué nos dice? Este componente es la parte que cubre el conductor. Este componente es la parte que cubre el conductor, coma. It ensures that the electric current does not escape from the cable. Asegura que la electricidad no escape no escape del cable. And is transported from beginning to end by the conductor. Y su transporte y su transporte comience desde el final hasta el conductor o hasta el conductor, ¿ya? Que su transporte de electricidad sea directo desde su inicio hasta su final por este conductor, ¿ya? Ok, I come back, sorry, I come back. We are going to continue. Ok, excuse me, where is? Ok, let me please. Now we are going to continue. What the hell? Okay. Filer, filer insulation, filer insulation. What does mean filer insulation? ¿Cómo traducimos filer layer? Sorry, filer layer. ¿Cómo traducimos filer layer? Come on, ¿alguien se anima a traducir filer layer? Let me please. ¿Cómo traducimos filer layer? Come on, please, somebody. Of you, tell me. Más tarde,
Vamos, ¿cómo traducimos fire, liar? ¿Quién se anima? Sorry, sorry. ¿Quién se anima? Nobody. Bueno, fire, liar es simplemente capa de relleno, ¿no? Capa de relleno. Una de las tantas capas de relleno, ¿no? Capa de relleno. ¿Ya? The fire layer is located between the insulation and the conductor. Obvio. La capa de relleno está colocado entre el aislante y el conductor. It ensures that the cable maintains a circular appearance. Since in many cases, the conductors are not run or have more than one wire. The feeling of a chip. Excuse me, please. Let me. Okay, we are going to continue. Okay. Ok, dice que esta capa de cubierta se encuentra localizado entre el aislante y el conductor. Ya, eso es filler layer, ¿no? Esa capa de relleno. It ensures that our cable maintains a circular appearance. And in many cases, the conductor are not run to have more than one wire. ¿Mm? Interesante. Bueno, eso es más que todo por seguridad, ¿no? Claro que sí. Ustedes saben que la electricidad es uno de los... Es una de las energías tal vez más peligrosas, ¿no? Aparte de la energía radioactiva, que aquí en nuestro medio no hay que ver, ¿no? Bien, dice, la capa de relleno, ya dijimos, se encuentra entre el aislamiento y el conductor, coma, se encarga de que el cable conserve o mantenga un aspecto circular, ya que en muchas ocasiones los conductores no son redondos, ¿sí? No tienen esa forma circular, ¿no? Con la capa de relleno se logra un aspecto redondo y homogéneo. Un aspecto redondo y homogéneo. Next. Sit. Sorry, sit. What does it mean? Sit. ¿Qué significa sit? Bueno, sit sería cubierta nada más. Cubierta. The seat is the material that protects the cable from the elements and external elements. Bueno, la cubierta es el material que protege el cable de algún elemento externo o de algún posible daño externo también, ¿no? De la intemperie. Nada más. Next. Type of electrical conductors. Tipos de cables eléctricos. Tipos de conductores eléctricos, perdón. Tipos de conductores eléctricos. We remember that conductor is the component that carries electricity. Bueno, ya dijimos, nosotros recordamos que el conductor es el componente que lleva electricidad o que transporta electricidad. Bearware, bueno, uno de los tipos de cables conductores. Entonces tenemos este primer, bearware conductor. Creo que es uno de los más populares, más usuales que utilizamos en nuestro medio. ¿Qué significa esto? Conductor de alambre desnudo. Conductor de alambre desnudo. ¿En qué consiste este conductor de alambre desnudo? Bare wire conductor. It is a single wire in solid state. It is not flexible and has not cutting. An example of the use of this type of conductors is the use for grinding together with the ground roots. Dice que es un solo alambre que está en estado sólido, ¿no? No es flexible y no tiene la recubierta, no está recubierto, no está recubierto. Un ejemplo de uso de este tipo de conductor es los que se utilizan en las conexiones a tierra, grounding, los que se utilizan en las conexiones a tierra con las picas, ¿no? Con las picas a tierra, ¿no? Nada más. Next. Insulated wire conductor. Insulated wire conductor. ¿Qué sería insulated wire conductor? Conductor de alambre aislado. Conductor de alambre aislado. Ok. Conductor de alambre aislado.
It is exactly the same as the bare wire conductor with only one difference. Bueno, dice que es exactamente similar al alambre desnudo que hemos visto anteriormente. Con solamente una diferencia. With only one difference. Con solamente una diferencia. What the hell? My computer is mad. It's crazy. Okay. In this case, the conductor is covered with a layer of plastic. En este caso, el conductor está cubierto por una capa o un relleno of plastic material, de plástico, de material plástico, aislante, insulation, aislante. So that the conductor does not come into contact with another element, such as other conductors. Así que el conductor no llega a tener contacto con otros elementos, tales como otros conductores. Coma. People or objects, metallics, insulate, wire is used much more than bare copper in both homes and office. ¿Mm? Son más usuales, dice. No, nos dice, las personas, en realidad, u objetos metálicos. El alambre aislante se utiliza mucho más que el cobre. Se utiliza mucho más que el cobre en las instalaciones domésticas y en las oficinas. En las oficinas, ¿no? Ok, do you have any question about this? ¿Alguna pregunta o duda? Ok, we are going to continue with the next type of cable. Vamos a continuar con el siguiente tipo de cable. Flexible cable. Bueno, esto sí es un cable conductor flexible. Cable conductor flexible. ¿No? Creo que es uno de los más usuales también. Estás cogiendo, no entiendo. Ya tenemos cinco líneas que has leído, seis. The flexible electrical cable is the most commercialized and the most applied. It is composed of a multitude of wind wires covered by plastic material. They are so flexible because being many thin wires instead of thick conductor wires makes it possible bend easily. They are very malleable. Son los más usuales, dicen, ¿no? Dicen. El cable eléctrico flexible es el más comercial, es el más aplicado. Coma. Está compuesto. Está compuesto por un montón de alambres recubiertos por materia plástica. Son tan flexibles porque al ser muchos alambres finos, en vez de un alambre conductor gordo, se consigue que puedan doblar con facilidad. Son muy manejables. Son muy manejables. Ok, let me please. Ya. Buenas noches, Inge. En el texto que hemos analizado con Alex, hemos visto que donde hemos colocado el resaltado con amarillo, algunas veces se ha obviado el signo de puntuación de la coma y en otros casos se ha colocado de manera exagerada, ¿no? Sabemos muy bien que solamente utilizamos la coma cuando ya hemos terminado de redactar una idea principal o una oración completa para dar continuidad a la siguiente oración o a la siguiente idea. En este caso, también ha habido tal vez algunos errores de concordancia en cuanto a género y número, donde se confunde singular y plural y sobre todo en la conjugación de los verbos, que a veces se está hablando de algún sustantivo en singular, pero el verbo se ha conjugado en plural. Y así sucesivamente. Ya. Ya. Bueno, en el primero yo he conjugado el verbo, decía,
Existen países de primera y países de segunda, ¿no? En realidad creo que originalmente estaba existe nomás, si no me equivoco. Para conjugar, si estamos hablando en plural, tendría que estar conjugado también en plural. Existen países de primera y países de segunda. Luego, se encuentran conceptualmente estos términos. Aquí, aquí estaría de más tal vez la coma en la línea de abajo, ¿no? Es decir, ya. Existen países de primera y países de segunda, países que se consideran del centro y otros que son de la periferia, coma. Las palabras que encierran conceptualmente estos términos, directamente ya no tendría que usarse esa coma, son aquellas que, ¿no? Estaría de más esa coma. Pero periferia, ¿no te parece que va un punto? Ah, Supera la idea que está explicando las primeras. El colonialismo interno se habla de relaciones de poder que existen a nivel de estados y de personas. Sí. Existen países de primera y países de segunda, países que se consideran del centro y otros que son de la periferia. En realidad hay ya un punto que debía haber puesto una cuenta persona, Sí, clarísimo. sería mejor un punto seguido. Luego, las palabras que encierran los términos son las de Aníbal Quijano. Nada que ver con lo que dijo.